Amigos, amigas que nos ven a través de nuestro canal, en esta ocasión hablaremos sobre el país de Belice pide unirse a México. El país de Belice está interesado en conectarse a la gran ruta del Tren Maya, el ferrocarril turístico que está construyendo el gobierno de México en la península de Yucatán, informó la embajadora mexicana en el país caribeño, Marta Samarripa. Belice busca conectarse con el Tren Maya del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, según planteó el primer ministro Johnny Briceño al gobierno de México. El primer ministro de Belice realizó una visita a México por los 200 años de su independencia. Se reunió con diversas autoridades mexicanas, entre ellas el director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, encargado del proyecto del Tren Maya. Según la embajadora, en la reunión se planteó la posibilidad de que el Tren Maya cruzara la frontera entre ambos países, desde Chetumal, México, hasta el centro de Belice en Santa Elena, lo cual traería grandes beneficios para esa zona y que el gobierno federal ve con buenos ojos esa posibilidad de que se sume al proyecto. El Tren Maya es un proyecto prioritario del presidente Andrés Manuel López Obrador y tiene una inversión de 6.294 millones de dólares para cerca de 1.554 kilómetros para conectar a los 5 estados del sureste mexicano: Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Diversas organizaciones indígenas han obtenido varios recursos legales para frenar de forma temporal nuevas obras en varios tramos del proyecto Tren Maya, pero las obras siguen avanzando en tiempo y forma en todos los frentes. Belice, enclavado en el Caribe, es uno de los 3 países que comparten frontera con México, junto con Estados Unidos y Guatemala. Geográficamente, está en la mitad del continente. Es el único país de América Central cuya forma de gobierno está organizada en una monarquía constitucional parlamentaria, donde la reina Isabel II funge como jefa de Estado y es representada en el país por un gobernador general. El primer ministro de Belice, Johnny Briceño, llegó el lunes a México para participar en los festejos organizados por el presidente Andrés Manuel López Obrador por los 200 años de la independencia del país latinoamericano. Es un privilegio haber sido elegido por nuestro socio bilateral como el único jefe de Estado que asiste a la ceremonia de la consumación de la independencia de México. Estrechar lazos con México puede ser beneficioso para el comercio y la inversión. El director de Fonatur añadió que el gobierno de Belice estaría buscando que toda su inversión surja de la iniciativa privada porque el gobierno de ese país no cuenta con presupuesto para obras de esta gran magnitud. Belice busca la oportunidad para unirse a México a través del gran proyecto del Tren Maya. Amigos, amigas, como vemos, el presidente de México supervisa que este gran proyecto del Gran Tren Maya se construya con los altos estándares de calidad. Por eso mismo, cada cierto tiempo realiza una supervisión de los avances de la magna obra. Amigos y amigas, ¿ustedes qué opinan al respecto? ¿Creen que Belice consiga financiamiento para que el Tren Maya llegue al centro de su territorio? Déjenos sus comentarios y suscríbanse al canal, compartiendo nuestros contenidos. Y
Existe una tierra rica en cultura y tradición, con gente que ama su historia y vive día a día construyendo un futuro para las nuevas generaciones. Hoy, el corazón del mundo maya encuentra una nueva voz para comunicar a los pueblos y al mundo un mensaje de progreso y bienestar. El Tren Maya, un proyecto que abrirá las puertas a las maravillas del sureste de México, llevando progreso a través de una industria madre de crecimiento y desarrollo social. El turismo. Un turismo sustentable, incluyente y justo. Motor de desarrollo e integrador de comunidades. Generador de riqueza distribuida de manera justa y equitativa a todas sus regiones. Ahora integradas en un proceso de crecimiento sostenible. 5 estados. 5 identidades. Comunicadas a través de un transporte eficiente y de vanguardia. Con máximo respeto por el medio ambiente. Quintana Roo, emblema del sol y la playa, puerta de entrada del turismo nacional e internacional, donde todas las propuestas se conjugan con una infraestructura de clase mundial para todos los estilos. Campeche, un imán para los aventureros que gustan de historias de piratas. Fuertes amurallados, ciudades mayas ancestrales, pueblos coloniales y hospitalidad únicos que hacen de este estado un destino singular. Tabasco, con sus colosales cabezas olmecas, exóticos paisajes y sus plantaciones de cacao, fuentes de tradiciones y diversidad. Chiapas, selvas y bosques que ocultan espectaculares secretos para aquellos viajeros que se atreven a vivir las más increíbles experiencias. Y Yucatán, fusión de la cultura maya y el nuevo mundo, con una gastronomía que despliega todos los matices de una tierra rica en tradición y naturaleza. Juntos, creando un nuevo paradigma de turismo, en donde proteger los ecosistemas, detonar el crecimiento económico, fomentar la inclusión social, desarrollar un crecimiento racional respetando a los pueblos originarios, evitando la sobreexplotación de los destinos, deben significar una nueva visión de la industria turística. Por eso decimos, sin dudas, el Tren Maya, turismo que genera bienestar para México.